procedimiento para presentar solicitudes de reclasificación para profesores ocasionales y catedráticos. Las fechas para la erradicación de solicitudes son: para el primer semestre del año, desde el 1 hasta el 15 de junio, y para el segundo semestre, del 1 al 15 de diciembre, conforme al Acuerdo 057, artículo 6 del Consejo Superior, y siguiendo las directrices del Comité CIARP. Para hacer la solicitud, debe diligenciar el formato FORGDU 005 y enviarlo por correo electrónico. A continuación, le indicaremos cómo hacerlo correctamente. Tenga en cuenta que aplica para los docentes ocasionales y catedráticos que desean cambiar de categoría y que deben cumplir con todos los requisitos sin excepción para aplicar. Estos los puede consultar en el artículo 19 del artículo 038 de 2002 del Consejo Superior para optar a las categorías de asistente, asociado y titular. Para comenzar, ingrese al minisitio del CIARP, ciarp.pedagogica.edu.co. Descargue el formato FORGDU 005 para proceso de reclasificación. Diligencie los datos personales. Seleccione la categoría a la que quiere aplicar. Marque con una X el título que va a presentar y los datos correspondientes. Relacione la experiencia y lea detenidamente los soportes y notas de cada ítem. Diligencie los datos del material que va a presentar en su totalidad y prepare los soportes correspondientes. En libros o capítulos de libro, recuerde seleccionar la opción adecuada, libro o capítulo de libro, y también el resultado de la productividad, investigación, texto o ensayo. Para cada tipo de material, marque la opción que se ajuste a la productividad presentada y sus respectivas características. Adjunte los soportes, teniendo en cuenta el protocolo de recepción establecido. Firme y registre la fecha de la solicitud. Por último, guarde el documento en formato PDF. Cree una carpeta donde organizará la información. Debe presentar un solo archivo en PDF que contenga el formato debidamente diligenciado y todos los soportes por cada solicitud que quiera presentar. ¿Qué no debe hacer en el formato? Insertar o adicionar imágenes de los anexos, pues estaría editando un formato institucional. Insertar o eliminar campos. Clonar o modificar el formato con otros procedimientos. Tenga en cuenta, la erradicación de solicitudes se realiza únicamente por correo electrónico a la cuenta institucional Archivo General UPN, @pedagogica.edu.co. Para más información, visite el video Radicación de Solicitudes, cuyo enlace encontrará en la descripción de este video.